Bueno, vamos a aventar unos tacos de pescado estilo la baja, los que van fritos y capeados. Vamos a ocupar harina, un huevo, yo le puse sal con ajo, pimienta, le agregué polvo para hornear. Las cantidades que estás viendo, pues es lo que le eché, pa. No lo medí, no lo pesé, así. Tampoco hice cortes en las cantidades para que veas como todo eso que ves, todo eso le eché. Paprika, mostaza y un chorro de agua. La neta, las cantidades se las aventé al bravazo, pero si tú dices, Kelvin, no, la neta, hazme paro. Dime cuánto en cantidades. Pues te lo peso para la próxima, pa. No hay falla. Pero coméntamelo aquí para saber. Porque sé que hay gente que, la neta, nomás le dice los ingredientes y es como, ah, ya sé, yo sé cuánto, no pasa nada. Y hay otra gente que dice, no, yo lo quiero pesadito. Tú dime, pa, no pasa nada. Lo que ocupes aquí, coméntamelo. Vamos a picar pescado también. Yo utilicé tilapia, pero utilizo un pescado que tenga consistencia. Y córtalo ahora sí que del grosor que gustes, pero yo como un grosor de un dedo aproximadamente. Todo esto lo vamos a aventar a la mezcla y hay que dejarlo reposar ahí sus minutitos en lo que picamos verdura. Y también en lo que se precalienta el aceite. Para estos tacos vamos a acompañar con repollo, que lo vamos a picar lo más finito que podamos. Yo lo piqué finito y después le hice unos cortes así. Y esto lo enjuagamos. Ya sabes, hay que echarlo en un super topper. También vamos a preparar una salsa con un cuarto de cebolla, dos chiles jalapeños, dos dientes de ajo, un serrano y todo eso a freír. En lo que se medio fríe, vamos a picar un cuartito de cebolla en cuadritos pequeños. Esto es para una salsa bandera, que va a llevar cebolla, tomate, chile jalapeño y cilantro. El tomate, pues ya te la sabes, lo partimos a la mitad, le hacemos dos líneas y luego líneas así y en cuadritos. Sale. Y con la otra mitad igual, ya al final nomás el cuadrito que te va a sobrar del rabito, pues ese lo quitas. O si lo quieres quitar antes, pues también. Los ajos los aventé a freír, pero un poquito después para que no se pasaran. Y el chile jalapeño que va en la salsa bandera, le cortamos los cachetitos y tiritas y cuadritos. Vámonos. Esta salsa bandera la vamos a agregar a un topper o a un recipiente. Para este punto la verdura que mandamos a freír y ya está, no la queremos súper frita, la queremos nada más sancochadita. Le aventé un buen chorro de crema, dos cucharaditas de mayonesa, sal con ajo, que le puedes poner más mayonesa, pero yo prefiero utilizar más crema, por según yo, más sano. Pero voy a comer frito, ¿eh? Y aventamos los chiles jalapeños. Ahorita lo vamos a licuar, pero vamos a aventar poquito pescado para que se vaya friendo. No estoy seguro si se dice así, pero vamos a poner pescado a freír. Y yo lo agarro con palitos para no estarme ensuciando las manos, o también puedes utilizar las tenazas. Y ahora sí, esto lo licuamos bien hasta que se emulsione bien rico. Le aventé cilantro fresco y espinaca, sale. Para que agarre más verde nomás. Aunque el cilantro sí es más esencial que la espinaca. Y aparte vamos a poner en otra ollita servilletas o en un recipiente grande para estar aventando el pescado. Yo después le aventé un puñito de harina para hotcakes porque esa trae como leudante, entonces siento que todavía agarra mejor. Pero si no, con el polvo para hornear y bicarbonato tiene que ser suficiente. Ya que quedó la salsita, esta está picosa, papá, me parece guacamole, pero está picosa. Y el pescadito frito pues ahí le estamos dando vuelta. A la salsita bandera le vamos a agregar un chorro de limón, sal y pimienta y listo. Lo revolvemos y dejamos por un lado. En lo que va saliendo el pescado, sale pescado, le echamos más pescado. Sale pescado, le echamos más pescado. No sobresatures el aceite para que no se te enfríe y puedas estar Sí. constante. Sacas poquito, le vuelves a echar y va a seguir caliente porque no lo estás saturando. El fuego fue un fuego abajito del más alto, medio alto. Y chécate cómo quedó el Vámonos, pescadito. La neta, papá. bien. Para hacer algo Hermano, caserito taquitos. express, buenos. Repollito, salsita bandera, salsita en pasa de lanza, pescadito, tortillitas. Un tortillón con queso. Pescadito. Poquita salsita de pescado, ¿no? Antes de así una bañadita nomás. Salsita. Uf. ¿Sabes qué me hace falta? Brotecito de cilantro, papá, para que se vea pasada de lanza. Y vámonos, mira. Uf. Finito. ¿Qué es esta chulada, papá? Pero esto es toda mi morrita, ¿no? Yo voy a hacer uno aquí más sencillo. Más grosero, obviamente. Listo. Sale.
¿Qué tenemos ya? Pues. Me dio miedo.